Para mí, Medellín, como la mayoría de las ciudades, es básicamente es juventud, en el sentido que va muy rápido. O sea, el que se duerme, pierde, se lo come la ciudad. Uno tiene que estar yendo de un lugar a otro, horarios muy apretados. Si uno no va de un lugar con afán para otro lugar, es bueno caminar por cualquier lado, porque uno simplemente ve todo al ritmo de uno, despacio, un poquito más lento. Inclusive tiene la posibilidad de contemplar cosas que normalmente uno no ve. A mí me parece terrible que uno, cuando está en el colegio, uno vive en una burbujita, porque uno vive como entre tareas, recreo y amiguitos. Y entonces uno no se da cuenta qué está pasando en el mundo, no sabe de qué se trata la vida, no sabe que en verdad hay cosas muy, muy, muy duras. O por lo menos eso me pasó a mí. Y llega un momento donde uno ya se va a graduar del colegio y le dicen como que usted en este momento tiene que escoger lo que va a hacer el resto de su vida y no se puede equivocar. Yo escogí medicina porque era como, yo pensaba que era como una forma de ayudar a las personas, como de todas las carreras era la única que en verdad ayudaba a las personas. De una de las campañas me quedaron un montón de bolsas y están allá en el congelador. Pero entonces yo me di cuenta, a medida que pasaron los semestres en medicina, que en verdad hay muchas formas de ayudar a las personas y a uno se le empieza a abrir como esa burbujita y se empieza a dar cuenta de los problemas, las noticias, de que las cosas no son tan color de rosa como uno creía. ¿Sí trajeron todo? Sí, ahí está todo, parce. ¿Traiste tu camisa verde? Está todo muy bien doblado, sí, pero ahí debe estar. Pero esto es como de 10 mil tallos, ¿cómo me va a poner eso? Cometa. Va todo lado. No, pero sabes que ponétela verde. Está ya, Este es gigante, si no es un gigantón. De alguna forma yo entré como en una crisis existencial, donde yo decía, pues, o sea, en medicina, yo, ¿cómo ayudo a las personas? Yo las curo. Entonces yo de alguna forma decidí que lo mío era la música, que yo no quería ayudar tanto en el plano físico, sino más en el plano mental. Y desde eso empecé a componer canciones y no he parado de componer canciones. Ah, vio, le queda chiquita, le queda entonces queda gigante. Le falta la hombrera. No, pero antes yo que se las pone así. No, porque es que aquí está el poderoso. Ah, uy, mira la grosería. Oiga, ¿sobra alguna máscara o para ver qué no, guardo? No. Están todas. Esta es la mía. La mía es esta. Es esta. Gracias. Ya había una. No, pero espere, vamos a afinar bien para estos instrumentos. Sí, afina primero los instrumentos. ¿Traes el chaleco de mujer? No. Sí. Simon, afina el la para yo afinar. Lucas, danos el Simon. La. Porque ese no es el espectáculo. Desde la torre más alta él te observará, sin miedo a las personas que hacen el mal. Con un libro en la mano puede derrotar a las personas malas que les gusta hablar. Y así va el héroe de esta ciudad. Yo conocí puede volar con los pies en el suelo y defender el mundo. Esta noche dormiré tranquilo y seguro, pues conocí
al héroe de esta ciudad. Lo que pasa es que nosotros somos una banda de aquí de Medellín y estamos haciendo una campaña. La campaña se llama Cambiando Música por Amor y les vamos a hacer una propuesta. Ustedes la pueden tomar o dejar. ¿Listo? ¿Qué es la propuesta? Nosotros, a cambio de tocarles una canción de la autoría de nosotros, queremos que cada uno de ustedes se comprometa a hacer una buena obra de aquí a mañana. ¿Sí? Bueno, entonces como las palabras se las lleva el viento, nosotros les vamos a entregar a cada uno de ustedes una tarjeta. En la tarjeta está la página de la banda, donde se está haciendo la campaña. La idea es que entren, le den me gusta si les gusta lo que estamos haciendo y publiquen la buena obra que hicieron. Bueno, entonces la canción que les vamos a tocar, a cantar, se llama Solamente Tú. Ojalá les guste. Solamente tú puedes hacer brillar la oscuridad. Si las nubes se van y el sol ya no está, yo te necesito para ver, para ver, para ver que todo estará bien. A mí la música me ha permitido conocer muchos lugares de la ciudad, porque cuando ya tuvimos algo más concreto en la música, en cuanto a la banda y las canciones ya estaban bien montadas, nosotros formamos un formato acústico e hicimos una campaña que se llama Cambiando Música por Amor, donde decidimos llevar las canciones a las personas para llevar la canción y el mensaje. Foto, 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 foto. La campaña surgió entre Simón y yo, porque pues obviamente la banda se hizo con este propósito de difundir música, pero con la idea pues de tener un impacto positivo en la sociedad. Y un día estamos en el parque del poblado y decidimos hacer exactamente lo mismo que yo hacía con los buses, que era como tocarle a las personas, pero solamente con la intención como de quemar el pánico escénico. A mí Ciudad del Río me gusta porque hay muy poquitos espacios en la ciudad como este y tiene una energía muy tranquila y la gente viene en un plan muy relajado y uno en verdad pasa un muy buen rato acá. Yo prefiero venir en el día, como ahora antesitos del almuerzo, durante el almuerzo y en horitas de la tarde, pero ya cuando está muy de noche ya no me gusta Ciudad del Río porque ya se pone con un ambiente un poquito más pesado y a mí no me gusta. Yo me quise empezar a montar a los buses porque yo sabía que a mí lo que me gusta es la música, montarme a un escenario y cantarle a la gente. Pero como yo era nuevo en eso y uno no empieza ya con la experiencia, entonces yo decía, bueno, me voy a montar una tarima, ¿cierto? Y quiero tener la personalidad y que no se me noten pues los nervios al frente de un escenario, pero no sabía cómo practicar. Entonces yo decidí montarme a los buses para quitar el pánico escénico. Y de hecho fue muy curioso porque al primer bus que yo me monté fue más o menos relajado, porque habían como gente de más edad y todo. Entonces yo como que, listo, tan. La canción fue difícil y me dio un poquito de susto, pero bien. Pero ya en el bus de venida había un montón de jóvenes, como pelados de mi edad. Y ahí me dio más pena, entonces yo me di cuenta que a uno le da más pena a las personas, inclusive de la misma edad que uno. Pero igual fue muy, muy bacano, porque ya pues el escenario en sí no me da pena, no, no me
no me cohibo en el escenario y yo hago payasadas y me encanta hacer el show. Pasan los días debajo del sol y esa gota de sudor no alcanza el suelo antes de ser vapor. En este momento yo ya de vez en cuando me monto a un bus, pues de puro parche. Yo no pido plata en los buses, simplemente me monto, canto una canción y aprovecho pues para que la gente la escuche, para compartir mi música. Y nada, y si no tengo plata, es una buena forma de transporte, porque esto significa a que no le cobran a uno pasaje. Es ahora o nunca. Gracias. Me vas a engañar, hazlo bien, planéalo, medítalo, que no sea solo tu instinto. Si me vas a bajar de la nube, hazlo despacio, muy despacio, bien lento, que no me quiero romper. Armar de nuevo un cuerpo indestructible para mí, cada vez es más difícil dejar entrar a alguien nuevo en mi vida. Una vez cerrada la herida. ¡Bravo! Gracias, ya pues, ya comprometidos. Hacer la buena obra. Súper comprometido. ¿Sí, otra niña? Una buena obra. Ah. Hola, ¿cómo están? Sí. Ahora, de aquí a mañana. Entonces ahorita que llegue todo el mundo. Ah, bueno, perfecto. Dale, a ustedes. Chao. Buenas tardes. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo... Vamos a salir. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Lo que pasa es que nosotros somos una banda de aquí en Medellín y estamos haciendo una... Ahora no, gracias. Vale. Gracias. Nosotros somos una banda de Medellín que se llama Enki y estamos haciendo una campaña que se llama Cambiando Música por Amor. La idea es que nosotros les vamos a hacer a ustedes una propuesta y la pueden tomar o dejar. ¿Cuál es la propuesta? Que a cambio de que nosotros les toquemos una canción a ustedes de la autoridad nuestra, cada uno de ustedes que escuche la canción se comprometa a hacer una buena obra de aquí a mañana. ¿La toman o lo dejan? La tomamos. Listo, bueno. Es la canción que les vamos a tocar, se llama Jaimito el Burro y ojalá les guste. Listo. Y dice así. Jaimito el burro está enfermito y tiene que ir al doctor. Ay, Jaimito, tienes que ir al doctor. Ay, Jaimito, tienes que ir al doctor. Jaimito el burro está muy triste porque tiene que ir al doctor. Ay, Jaimito, tienes que ir al doctor. Ay, Jaimito, tienes que ir al doctor. Jaimito el burro fue al doctor y le pusieron la inyección. Ay, Jaimito, ¿cómo vas a estar?
Yo he tenido la fortuna que a mí en Medellín, pues nunca me ha pasado nada por la noche. A pesar de que tengo amigos que los han atracado, a mí nunca me han atracado. Y yo camino por la noche tranquilo con mi celular, mis cosas. Y no sé, por ahora no me da miedo salir de noche. Tampoco se trata pues de dar papaya, de entrar como al lugar más oscuro pues de todos, así el más solo. Sí, obviamente uno intenta caminar por lugares pues que estén transitados, pero a mí por la noche no me da miedo salir pues. De hecho me gusta bastante salir por la noche porque es más tranquilo, la temperatura es más agradable. Tengo una amiga mía. O sea, amiga tuya. ¿Qué estás haciendo por aquí? Acá de Laureles. ¿De Laureles? ¿Cómo somos amigos? Acá de Laureles. ¿De acá de Laureles? De acá, de Laureles. Ah, ya. Entonces, ¿por qué tenías que ir al Parque del Poblado? Marica, iba para un concierto de salsa. Íbamos para un concierto de salsa. Y llovía mucho y dijimos, vamos a ¿Oíste nada? A mí, sinceramente, no me gusta, pues, como quedarme encerrado en la casa porque... Espera. Yo digo que eso es, para mí, perder el tiempo. O sea, uno en la casa... No, ya me salí. Son pocas las cosas que puedo hacer, más que quedarse viendo televisión o en internet, ya sea para hacer una tarea o para estudiar, está muy bien. Pero a la hora ya de enfrentarse a la vida, uno tiene que salir, pues, porque yo creo que afuera están todas las oportunidades. Está toda la gente que uno tiene que conocer y todo, y el que se queda en la casa se pierde de todo lo que tiene para ofrecer el entorno. Estoy dando clases de guitarra, de piano, y estoy haciendo lo de pop crawl. Que la idea es que crezca mucho. Vamos a hacer para mandar el brochure y le dije solo la secretaria con tres. Pero ella me dijo, parce, que le mandara el brochure, me escribió el email, el nombre de ella, el teléfono, ¿sí? Y que le mandara lo de la banda, que cuánto cobramos por presentación, por cierto, se llama María del Sol, algo así. No, él tiene que cuadrar. De noche me gusta más el Parque del Poblado, porque ahí me encuentro con muchos amigos que van al Parque del Poblado y además, al ser un lugar público, uno no está como con la presión de que tiene que consumir y que tiene que comprar algo obligatoriamente, porque a mí no me gusta estar comprando por comprar. Tan integrantes, porque van a ser muy... Es como que usted cuando pueda vaya grave, usted cuando pueda vaya grave. Además que los lugares cerrados, pues la música es muy dura y uno no puede hablar casi, entonces a mí me encanta es como sentarme, hablar con los amigos, encontrarme con gente. Se filmaba antes, pero se salía después, entonces me iba a preguntar como en pasado y pasó la entrevista. La propuesta es a cambio de que nosotros les toquemos a todos ustedes una canción de nuestra autoría. Cada una de las personas que está aquí escuchándome se comprometan a hacer una buena obra de aquí a mañana. ¿Ustedes qué? ¿Lo toman o lo dejan? Sí, lo toman. ¿Quién falta por tarjetico? Pues todo el mundo. ¿Tú quieres uno? Bueno, entonces les vamos a tocar una canción que se llama El Último de su Raza. ¿De qué se trata esta canción? Se trata de que todo el mundo se murió en la tierra, excepto una persona. Entonces, se trata de qué pasó o qué pasaría. ¿Listo? Se levantó con miedo. No había nada en el cielo. El silencio y los árboles secos. Es el último de su raza. ¿Acaso el mundo ha perdido la esperanza? Es el último ser humano pateando los escombros del pasado. Pasaron todos los recuerdos y una lágrima cayó en lo que quedaba de una cara sin paz. Miró al cielo y pidió con un grito de amor una segunda oportunidad. Conto de 10 hasta 0, no hubo tiempo para un pero. Es un niño, decía el doctor. No llores, mi amor, le decía su madre a las 10:42. Yo creo que en Medellín están todas las oportunidades que yo necesito para alcanzar mi sueño.
La cosa es buscarla, sino rendirse, porque no se encuentran las primeras veces que uno lo busca, porque aquí en Medellín empezó mi sueño y hasta ahora todo se ha dado perfecto y aquí va a ser la plataforma de lanzamiento y yo sé que aquí se puede hacer las cosas y no me tengo que ir para ningún otro lado. Quisiera saber a dónde va la luz que nadie ve. Quisiera saber a dónde va el sonido que nadie oyó. Quisiera saber a dónde va tu vida proyectada con la mía. ¿A dónde están tus besos? Quisiera saber. Cada paso que doy en el mundo de hoy entiendo un poco más, la vida pasa y ya. Quisiera saber. Quisiera saber a dónde van los sueños al despertar. Quisiera saber a dónde están las promesas sin cumplir. Quisiera saber a dónde va tu cuerpo caminando hacia lo lejos. ¿A dónde están tus besos? Quisiera saber.